Hola a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Y bueno, antes de nada, no sé cuándo subiré el vídeo, pero pues mencionar un poquito y dar mi apoyo a todos los que están sufriendo la erupción del volcán ahora de La Palma. Y pues nada, ¿qué se puede decir ante pues que es una pena? Y que la naturaleza es así, que estamos en sus manos y es inevitable, vamos, que va a pasar por donde le dé la gana y ya está. Es muy penoso, la verdad, muy penoso ver las imágenes de... Pero bueno, pues eso, todo mi apoyo desde aquí a toda esta gente que lo está pasando mal y que lo siento mucho. Bueno, hoy como veis el vídeo es de favoritos. Este es uno de vídeos, yo creo que casi casi de los de mis favoritos, de los que más me gusta ver. Y los veo tanto de cosmética como de comida, como de todo. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué lo hago? ¿Solo de costura? Pues mira, no. Voy a haceros un poquito de los que han sido mis favoritos e imprescindibles durante los meses de verano. Y va a haber de todo, va a haber de comida, vamos, voy a decir favorito de comida, de ropa, de complementos, de todo, ¿vale? De lo que más me ha... A ver, tengo muchísimos más, me ha costado decidirme, pero bueno, tampoco iba a hacer un vídeo de 3 horas, ¿no? Entonces he cogido lo que es más favorito que nada. Y voy a empezar con de cosmética. Mirad, uno de mis favoritos en verano que no me puede faltar nunca, nunca, nunca es el agua de avena. Prácticamente casi todos los productos que uso de cosmética, la gran mayoría son del Mercadona, pero no es que yo tenga un acuerdo con Mercadona, pero es que me he acostumbrado, me gustan y lo que me gusta, pues no lo cambio. Si tengo que comprar otros diferentes porque me gustan, también los uso de otros sitios, pero en principio mis favoritos, la mayoría, suelen ser de Mercadona. Bueno, pues esto llevo una tapita aquí que no he encontrado y esto yo lo uso muchísimo. Ya en el otro trabajo que tenía, también lo usaba. De hecho, tenía uno en el frigorífico, que si me ven mis compañeras lo sabrán. Ponía mi nombre aquí con un rotulador. Y esto me encanta para refrescarme. Suelo tener uno en la mesilla de noche y por la noche cuando hace ya tengo mucho calor, yo duermo, no tengo aire acondicionado en la habitación, pues me echo por todo el cuerpo. Llevas un rato, estás en casa, estás haciendo cualquier cosa, me echo. Lo uso para refrescar. Hay gente que lo usa también para fijar el maquillaje y tal, pero yo sobre todo es para refrescar. Cuando después de tomar el sol, te has echado tu aftersun y lo que tú quieras, pues un poquito de agua de avena, buenísima. A mí me encanta. Y es un producto buenísimo. O sea, si miras el código de barras en las aplicaciones estas que te dan, pues en la calidad de los ingredientes, sale como excelente, ¿vale? El agua de avena. Bueno, pues quitamos el agua de avena. Y otro producto que me encanta es el cacao de labios. Y desde la primera vez que fui a Creativa, me compré estos tarritos, que es totalmente, se ve casero, son de plástico, y son de manteca de karité pura. Que por cierto, la manteca de karité pura, yo siempre me había imaginado el olor como a cacao, a vainilla, nada que ver. La manteca de karité pura es buenísima, pero huele a rayos. Pero estos en concreto, los que vienen así, vienen con aceite de coco, era aceite de coco, manteca de karité y este en concreto es de canela y huele, porque no lo podéis oler, maravilloso. Este está así porque el otro que tenía ya casi gastado se lo he dado a mi hija. Esto es mano de santo para los labios. Tanto en invierno como en verano, a la hora de acostarme, siempre me echo un poquitín
Y bueno, ya os digo que este le acabo de empezar, pero solo los veo, solo me los compro cuando había creativa, que lleva 2 años que no hay, pues me cogía un par de botes y me duran todo el año. Porque nada, coger muy poquito y te llega para todo el labio y por la mañana los tienes hidratados, no grasosos para nada, pero hidratados. O sea, a mí me encanta. Y luego, para el bolso, suelo llevar estos que me gustan también mucho. Estos son de la marca Yves Rocher, la tenéis ahí, que los hay, mira, concretamente este es de karité, pero lo hay de vainilla, de un montón de cosas. Y estos son imprescindibles. Imprescindibles totalmente para mí en verano, bueno, y casi en invierno, pero bueno, en verano sobre todo. Y otra cosa para mí imprescindible es esta crema. Mirad, hace como 3, 4 años empezaron a picarme las piernas en verano, pero que me hacía hasta arañazos de lo que me rascaba. Y me recetaron una crema en la farmacia de la marca Isdin, luego me mandaron otra diferente y bueno, me iba bien, pero bueno, es que tenían unos precios, porque no lo cubría la seguridad social, unos precios impresionantes. Y un día probé, yo usaba la de aceite de oliva del Mercadona, pero con esa me seguía picando. Un día, de casualidad, probé esta de Argan y me dejaron de picar. O sea, no tiene unos ingredientes excelentes ni nada, pero a mí para las piernas me funciona. Es un olor que está bien, pero bueno, a mí, por ejemplo, la parte de arriba, lo que es del pecho, hombros y tal, me gusta siempre echarme alguna que huela mejor, que sea más perfumada. Me gusta mucho la marca Ritual. Y en las piernas, esta es mi favorita. Es mi favorita. La crema de argán del Mercadona. Os la he querido enseñar porque es mi favorita durante todo el año, pero en verano sobre todo. Y me encanta. O sea, pero sobre todo me encanta porque se absorbe genial y es que me quita el picor. De hecho, acabo un tarro y antes de acabarlo tengo otro y así, porque me va genial. La verdad es que me va genial. Y bueno, de cosmética, así de cosmética no he puesto más, aunque tengo muchísimos más, pero bueno. Empezamos con complementos y tal. Bueno, mi complemento imprescindible que no puedo pasar sin él es esto. Es esto. Bueno, hay gente que lo usa de pulsera, para mí es un gomad para el pelo. Y yo desde que descubrí hace ya pues unos cuantos años esta goma de para el pelo, no puedo usar otras. Ahora mismo me acabo de llegar a casa de trabajar y llevo recogido con una goma de pelo. Las tengo de todos los colores, de todo. Y es porque siempre tengo que llevar una. En el trabajo tengo una, en invierno no suelo usarlas, pero en verano es llegar a casa, entrar por la puerta y goma. Y hay veces que en el trabajo he tenido calor y goma, porque a mí no me marca el pelo. O sea, yo tengo el pelo lisito y no se me queda la marca como con otras gomas que te hace luego la forma, te quitas la coleta y se te queda ahí como ahí, como una joroba ahí en el pelo. Pues con estas no, estas me encantan. Mi hija mayor tiene muchísimo pelo y también las usa. Porque yo tengo menos, pero me doy más vueltas y ya está. Y ella se da menos. No sé, a mí este es un imprescindible que los tengo en todos los bolsos, en el trabajo, en cualquier bolsillo. Llevo una gomita de estas. Vale. Otro imprescindible que ha sido en este verano. Porque otros veranos, al estar trabajando, yo llevaba uniforme y no lo echaba tanto, ni siquiera tenía ninguno, han sido los vestidos. Os pondré por aquí alguna foto de lo que es mi vestido favorito. Y no es más que de manga corta, corte bajo el pecho y largos hasta, pues, bastante, entre la rodilla y los tobillos, más tirando al tobillo que a la rodilla. Ese es mi vestido favorito. Y este año
Me he cogido, pues no sé si cuatro o cinco, y he estado todo el verano con mi vestido. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que puedo decir que incluso los días de que hacía ola de calor, yo no he tenido nada de calor. Bueno, nada de calor, a ver, he tenido calor, pero que no, yo llevaba mi vestidito fresquito, fresquito y una maravilla, la verdad. Mi prenda imprescindible del verano va a ser el vestido. ¿Que por qué luego me gusta largo y tal? Pues mirar, pues porque las piernas, yo de trabajar tanto cara al público, pues me han salido varices y tal. Y bueno, pues más que nada es por estética. Si tuviera unas pedazos de piernas que no vea, pues lo llevaría por encima de la rodilla y tan más fresquita todavía. Pero pues eso, me gustan así. Y de manga corta no me gustan de tirantes porque, pues, no sé, no me gusta tampoco enseñar el hombro. Pero eso ya son manías mías, ¿vale? Pero me gustan manga corta, corte debajo del pecho y larguitos. Mi vestido favorito. Bueno, pues otro imprescindible para mí es el abanico. Este concretamente, bueno, es de estos que me encanta cómo cierra y cómo abre. Este me lo regaló mi madre. Ponía antes la fecha, creo, pero se ha borrado. Este es como digo yo, de los buenos, de los que van de doble cara. Me lo cogió mi madre. Mi madre le encantan los abanicos. Y tengo también uno en el trabajo, otro en el bolso. Este le tengo al lado de donde estudio. Tengo también uno en cada sitio y me encanta. ¿Por qué? Pues bueno, una tiene ya una juventud acumulada y ya pues cada vez pues necesito más el abanico que os diga. Y me encanta. Me encanta. Bueno, no es que me encante. Bueno, que sí que me encanta el abanico, pero no este en concreto, que me da igual. Que lo que me gusta es el abanico en sí. Y bueno, y este en concreto es que es una pasada. ¿Veis? Pues otro imprescindible del verano, el abanico. Y en cuanto a comida, evidentemente no me he traído nada, pero este ha sido para mí, si tuviera que decir algo de comida que me ha representado este verano, ha sido el tomate. Pero no cualquier tomate, tomate de huerta. Nosotros hemos plantado este año 8 tomateras. Y las que han triunfado han sido las del tomate cherry. Bueno, pues no sé cuántos tomates habremos comido y seguimos comiendo. Pero mi vecina luego nos ha dado tomates, mi cuñada nos ha dado tomates y prácticamente hemos estado comiendo tomates de huerta hasta ahora. ¿Sabéis? Todo el verano. Y es que yo ya no podía pasar una noche sin abrir un tomatito, echarle un poquito de sal y aceitito de oliva. Y con lo que fuera, pero cenar un tomatito. Me encanta. Y me encanta todo lo que tenga que ver con el tomate. Me encanta el gazpacho, el salmorejo. Buah. Pero si tuviera que decir algo que ha triunfado para mí este verano ha sido el tomate, pero ya os digo, tomate de huerta. Que es una pena. Porque claro, a mí con lo que me gusta el tomate, pues ahora compras cualquier tomate y no es lo mismo. Aunque compres el cumato, el no sé cuánto, que es que. No, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Ese juguillo que vas soltando, que es que. ¡Uf! ¡Qué rico! Bueno, pues el tomate ha sido uno de mis favoritos. Otro que no puede faltar entre mis favoritos es un heladito después de comer. Este año concretamente, os lo pondré por aquí, han sido unos conos que ni son ni de los chiquititos, chiquititos, ni de los. Es un tamaño medianito y han sido de caramelo. Todos los años nos da por un helado. Y venga, y venga, y venga, hasta que acaba el verano. Pues este año ha sido el cono de caramelo de marca Hacendado Mercadona. Y otro favoritísimo ha sido, pero ese yo creo que es todos los años, melón y sandía. Una vez el melón y otra sandía. Yo lo que hago es que cojo, cuando llego con el melón o con la sandía, lo parto totalmente en trocitos, lo meto en un tupper grande y al frigorífico. Y de ahí vamos tirando, vamos tirando, vamos tirando. Y como nos gustan a mis hijas, a una le gusta más el melón, a otra más la sandía. Y como a nosotros nos da lo mismo, pues una vez melón y otra sandía. Y ya está. Hasta aquí.
Pues eso, todo lo que no tiene nada de relación con la costura. Y ahora os digo, para coger favoritos de costura es muy, para mí, por lo menos, muy complicado. Entonces, de vez en cuando, no, cada mes no, porque sería muy aburrido, pero cada temporada o así, cuando acabe el otoño, os haré otro de mis favoritos y quién sabe, también depende de lo que hagas en ese momento, en esa estación. Pues de tu favorito. Yo este verano, como estoy estudiando la oposición, tampoco he tenido mucho tiempo para nuestro queridísimo hobby, pero lo poco que he hecho, he tirado mucho, mucho de varios básicos que os voy a explicar, que bueno, yo creo que algunas ya lo sabréis, pero bueno, os los voy a comentar. Y mirar, voy a mezclar costura o punto de cruz, me da lo mismo, ¿vale? Para prácticamente lo mismo. Uno de mis favoritos de punto de cruz para el verano son los kits de tela impresa, ¿vale? No os voy a sacar solo la tela, pero bueno, que el kit ya lo conocéis muchas. Y tengo que reconocer que cuando pruebas por ejemplo, yo ahora que estoy bordando a lo mejor un kit de Merezka o de Panna, cuando los pruebas, pues dices, ostras, cómo me gusta bordar este tipo de kit. Pero tengo que reconocer que bordar en tela impresa es súper cómodo y me parece muy práctico para el verano. Yo este verano no he podido hacer uso. Tengo uno empezado de verano que lo tengo guardado y no lo he encontrado, pero para la que no haya visto ningún vídeo, sea el primero que vea mío y tal, pues esto es un kit de tela impresa que ya viene marcado el color en el que tienes que. No, el color no es el color de que viene aquí. Por ejemplo, este amarillo es el número 10 y si nos vamos al cartón, es este, el verdecito, ¿vale? Simplemente tú tendrías que venir y aquí, el número 10, pues te vienes aquí. El amarillito. Empiezo por aquí. El rosita este. Pues me voy aquí al rosita y es el número 5. Y cogeríamos la hebra del número 5 de aquí, ¿vale? Pero bueno, que hay vídeos explicando todo esto. Yo lo único que quería comentaros de aquí es que para el verano estos kits vienen muy bien, porque tanto piscina, playa, montaña, lo que sea, pues con esto y una aguja. En un neceser, en una bolsita, ya lo llevas todo. No te hace falta llevar el esquema ni nada de eso. Aquí ya lo tienes todo y la verdad que estos kits están muy, muy bien para usarlos para eso. Entonces, bueno, pues esto es uno de mis favoritos de verano, aunque este verano ya os digo que no he podido hacer uso de él, pero me quería enseñarlo por si no alguna no lo conoce, pues kit de tela impresa, súper favoritos de verano. Y luego lo demás ya son todo herramientas. Una de las cosas que más he usado este verano ha sido mi famoso ODNI, que por cierto que no se llama ODNI, que yo le llamo ODNI porque tiene una forma así, pero que es, no sé cómo se llama, vamos. Yo le he bautizado ODNI, pero que me dijo una chica que lo había buscado y que no lo encontraba. Y yo, bueno, normalmente suelo dejar enlaces. En este vídeo no iba a dejar enlace porque, pero bueno, si queréis, os dejo el enlace al kit, ¿no? Porque el kit hay muchos y, bueno, en AliExpress o en cualquier otra plataforma los podéis encontrar, ponéis kit impresos y tal. Lo que os he dicho, productos de Mercadona, pues en Mercadona. Y bueno, este si queréis, sí que os dejo el enlace, es de la marca Clover y es para guardar las agujas enhebradas ya. Entonces, tú llegas, ah, mira, solo que me queda una. Entonces, de la que está enhebrada, coges tiras y ya sale toda, ¿vale? Entonces, tiene para guardar 10 agujas totalmente enhebradas y es muy práctico. A mí me encanta, la verdad. Me gusta mucho. Entonces, como este verano he hecho muchos hexágonos de patchwork,
pues he usado mucho esta herramienta, vamos, el ovni, como yo la llamo. Luego, unas agujas favoritísimas mías que descubrí en la pandemia son estas. Estas de Milwar son las 10 que hay ahí en el OVNI y las otras 10, porque veis, vienen 20, son de aquí. Yo concretamente he comprado el número 9, agujas de coser largas. Si queréis, también os dejo el enlace y para mí van genial. No son más bien cortitas, aunque ponga largas, son más bien cortitas y a mí me van genial. Es el acero del que están hechas. El caso es que a mí me encantan. Estas agujas para coser son mis favoritas, la verdad. Me gustan muchísimo. De punto de cruz también, ¿eh? De punto de cruz también las he probado y también me gustan. Pero bueno, en este verano sobre todo he tenido estas. Y si os tengo que hablar de un hilo favoritísimo, que ya os he hablado en alguna ocasión y claro, tenía que salir aquí para coser a mano, es este hilo. El hilo Mara 120. Es de Gutermann. ¿Veis? Lo podéis leer ahí arriba. Gutermann. Es de poliéster. Mara 120. Este concretamente es el número 991, que es un color nude, así como entre color carne y rosado. Con este color no fallas nunca. Para coser a máquina es buenísimo, pero a mí como me tiene enganchada es para coser a mano, porque es que no se me enreda nada. Yo soy de las que cojo hebras súper largas. Y con él no fallo nunca. Me cogí en varios colores, porque los nude me gustan mucho, los colores neutros. Y cogí este porque se lo había visto a una mami crafter. Y cogí este porque a mí siempre me gusta tener color beige. Y la verdad es que me quedo con este. Este es maravilloso. Porque para cualquier tela. A ver, si es una tela blanca y quieres que vaya en blanco, pues evidentemente no. Pero en cuanto lleve algún dibujito, algún estampado, con este triunfa seguro. Y luego me cogí este granate, pero ya os digo que ahora me cogí 5 de este y los voy a dejar para coser a mano. Voy a tener hilo para toda la vida, pero bueno, como pienso coser muchos hexágonos, pues quién sabe. Para máquina también me gusta, pero es que yo necesito conos más grandes, porque mirar, no habré cosido mucho y mirar qué camino lleva la primera bobina de hilo. Entonces dije, mira, tengo otros hilos buenos, ¿cuántos tiene este? 1000 metros, los otros son 5000 y me cogí varias de 5000 de otro, de otra marca, y es que este para coser a mano me tiene loca. Esta es la misma, ¿vale? Es la misma, lo que pasa que, bueno, pues ya está medio gastada, ¿vale? Y luego, favoritísima. Bueno, pues yo no puedo pasar, me gustan, si algo uso muchísimo, pues son este tipo de tijeras para cortar los hilos. Estas tijeras me encantan. Tengo muchísimas más. Tengo cortahilos también. Esto me lo hizo mi amiga Mari Carmen. Hizo unos guardias y guarda tijeras preciosos. Nos regaló, pues como 4 por ahí tengo, preciosos. Y estas tijeras me encantan. Las de no pesan y cortan genial. Ahora estoy usando otras, pero ese tipo de tijeritas, veis, tengo aquí también estas. Bueno, tengo muchas, pero estas pesan un poquito más, pero también cortan a la punta. Me encanta que sean picudas. Y si tengo que elegir una tijera que me dijera, solo te puedes quedar con una tijera, me quedo con esta. Esta tijera es de la marca Fiskars. Mira, ahí lo veis.
Ahí en la hoja lo pone, si quiere enfocar, es lo, mirar ahí. Y esta tijera es la forma de usarla, cómo corta la punta. Me encanta esta tijera. Esta, si solo tuviera que coger una tijera de todas las que tengo, me quedaba con esta. Pasa que bueno. Luego, pues yo qué sé, pues por tema postureo o qué, pues al final voy tirando de todas las que tengo y voy usándolas. Pues un poquito esta, otro poquito esta. Pero si me tuviera que quedar con una sola, esta tijera es mi favorita. Y ya nos va quedando poco. Otra cosa sin la que no puedo pasar sin ello es. Bueno, tengo dos cosas. Primero, el dedal. Para punto de cruz no puedo usarlo, no me apaño, pero para hacer hexágonos, si no me lo pongo, no puedo, porque como hay que empujar la aguja y esa aguja, no sé si es que, no sé, pero pincha, yo para punto de cruz no tengo que usar, no tengo que empujar la aguja, no sé, meto, saco, no sé, pero para coser, sí, para coser hexágonos. Y este para mí es mi favorito. Este es de la marca Print. Los hay imitaciones y tal, no lo sé cómo funcionarán porque no los he probado, pero este me encanta. Este dedal me gusta, no me agobia y no sé, este dedal me gusta muchísimo. Y otra cosa que no puedo pasar sin ella es un enhebrador. Este está sin empezar, o sea, sin empezar, sin abrir, porque le cogí a Tati, de los kits de Tati, que desgraciadamente ha cerrado su tienda Hada Mágica, pero si os ponéis con ella, podéis poneros en contacto con ella por Facebook, que no sé si le queda algo, ¿vale? Podéis hablar con ella tranquilamente. Y le cogí varios, hay uno que es el que llevo en marcha, que, venga, me lo voy a traer. Mirad, este es el que llevo en marcha. ¿Veis que está como un poco, está como torcido? Pues porque mi perro Rolo, de cachorrito, bueno, tiene 1 año, o sea, hace nada, pues veis, pues lo mordió, se lo quería comer y por ahí tiene, ¿veis? Un colmillito, tal. Ese es el que llevo, le puse un cordoncito, lo dejo colgado del bastidor o de la lámpara donde que uso y. Imprescindible, no pesa nada. Y bueno, tengo otros dos más. Y venía así, lo de la madera, no, la verdad que no sé para qué, porque pensaba que era para dejarlo, pero que no sirve para, vamos, yo no sé, a lo mejor tiene algún sentido y yo no se lo veo. ¿Veis? Son de estos de así, ¿veis? Porque sale por aquí, pero que no se queda encajado, que se suelta. Entonces no sé por qué. Bueno, vendrán así para presentación o para. Será para. ¿Cómo se llama esto? Ay, para protección. Porque a lo mejor también si le hacen esta forma y lo sacan y te lo envían así, este trozo yo pienso que a ellos no le valdrá para nada. Entonces te lo enviarán, pues como si lo quieres guardar o para el viaje, transportarlo así. Espero que os guste tanto como a mí me gustan. Tengo, de verdad que me ha costado, no os podéis imaginar, a elegir lo que he elegido. Pero bueno, creo que era, al final me he quedado con lo que usaba a diario. ¿Hay otras cosas? Sí, pero bueno, a lo mejor menos importante o podía pasar sin ellas. Pero todo esto que os he enseñado para mí era imprescindible. Si os puede ayudar para el verano que viene o decir, ah, pues mira, yo no había pensado en esto, pues mejor que mejor. ¿Qué no? Pues nada, cotilleáis y punto, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, Hakuna Matata, vivir y deja vivir, y que ya me queda menos para el examen de la oposición, para haceros vídeos ahí a mogollón, que tengo unas ganas, porque tengo muchas ideas, mucho que quiero hacer. Y muchos tutoriales y muchas cosas, ¿vale? Quiero haceros un vídeo, pero ya esto es para enero, pues para sacar un poquito los kits que tengo, que es que ya ni me acuerdo, a lo mejor para octubre
El mes que viene os hago un kit, os hago un kit, sí. Un vídeo de lo que son kit de Navidad. Por si tenéis, ay, pues mira, quiero hacer un kit de Navidad y bueno, pues yo os enseño los que yo tengo y si a alguna le gusta o a alguno, pues ya sabe, ¿vale? Venga, besitos y portaos bien. Adiós.